A partir del martes 17, Santos Laguna inició trabajos de pretemporada en Cancún, donde tiene contemplado disputar dos partidos de preparación, uno contra Cimarrones y otro contra el Atlante de la Liga de Ascenso. A las 8 y media, el conjunto lagunero partió a la Riviera Maya para instalarse en el hotel que será su centro de trabajo hasta el 23 de diciembre, día en el que viajará de regreso a la comarca para pasar las fiestas navideñas y continuar con su preparación para el Clausura 2020. Ya por la tarde, el equipo tuvo su primer entrenamiento con todo el plantel, incluidos los refuerzos, además de los jóvenes de fuerzas básicas que el técnico Guillermo Almada ha incluido como alternativa a lo largo del próximo semestre. A su llegada, el mediocampista lagunero Ulises Rivas destacó el entusiasmo que hay en el equipo, el cual siente que será como una revancha Clausura 2020. Estamos muy bien, motivados, con ganas de que inicie la competencia. Queremos hacer un buen torneo y para eso hay que hacer una buena pretemporada. Para eso estamos en Cancún, donde nos prepararemos al máximo. También destacó lo importante que es la base física para poder rendir mejor. Creo que las bases que tuvimos en el torneo pasado fue por la buena preparación que tuvimos. Mantener ese ritmo de principio a fin no es nada fácil, así que hay que hacer eso, trabajar fuerte en esta etapa. Sobre la estancia en un lugar tan especial, Rivas mencionó que independientemente del lugar, vienen decididos a ganar esas fuerzas físicas que se necesitan para el torneo que viene, además de reunir al grupo. De los refuerzos, indicó que a Van Rankin lo conoce desde que estuvieron juntos en la selección preolímpica. Es una gran persona, no creo que batalle para adaptarse, afirmó el jugador. Rivas, jugador de contención, considera que la competencia es buena y la llegada de los refuerzos es para sumar, para crecer. También ve el torneo como una revancha, pues hicieron grandes cosas, esperaban más, la idea era ser campeones pero no se pudo, así que trabajarán más para eso. Los partidos de preparación de Santos serán ante Cimarrones el jueves 19 de diciembre y contra el Atlante el domingo 22 de diciembre en Cancún. El tercer juego confirmado es contra Tigres en Monterrey el sábado 4 de enero. Por otro lado, Jonathan Orozco se ha convertido en uno de los grandes referentes actuales de Santos, al grado de convertirse en el capitán del equipo dirigido por Guillermo Almada, razón por la que el conjunto de Torreón ha renovado el contrato del cancerbero regiomontano. De manera oficial, anunciamos la renovación de contrato de Jonathan Orozco hasta el 2021, a seguir defendiendo estos colores y a continuar haciendo historia con los guerreros, capitán. Se puede leer en la publicación realizada por los guerreros a través de su cuenta oficial de Twitter. Jonathan Orozco ha defendido el arco lagunero durante los últimos 6 torneos, en los cuales ha disputado 4 liguillas, siendo un elemento fundamental en el campeonato conseguidos por Santos en el Clausura 2018, el sexto en la historia del conjunto de Torreón. No voy a descansar hasta levantar la copa, poder ser el que lo haga. Tengo una ilusión muy grande, es un reto importante en mi carrera. Con este equipo, con la calidad de los compañeros y lo bien dirigidos que estamos con el profesor Almada, sé que lo lograremos. Fue lo que señaló el arquero al hablar de sus objetivos tras la renovación de su contrato con los guerreros.